Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo explicativo del funcionamiento y uso de la herramienta Tabular Editor, una herramienta de uso gratuito, cuyas funcionalidades serán analizadas a lo largo de este vídeo. Para explicar las distintas características de esta herramienta, se va a realizar un ejemplo en el cual se aplicarán algunas de las funcionalidades de Tabular Editor explicadas a lo largo del vídeo en un conjunto de datos de Stratevi, Contoso, un conjunto de datos utilizado para analizar las ventas. Tabular Editor es una herramienta para la edición y creación de modelos tabulares y archivos de plantilla, que destaca por la facilidad que aporta a la hora de manipular y administrar medidas, carpetas de visualización, columnas y grupos calculados en los informes de Power BI. Es una herramienta de código abierto que permite editar archivos de Power BI sin acceder a ningún dato. Es decir, solo trabaja con la estructura del modelo de datos o metadatos, incluso fuera de línea. Gracias a su forma de trabajar con metadatos del modelo, se pueden cargar modelos con cientos de tablas y miles de medidas y aplicar los cambios en el instante que se desee. Además, posee otra gran cantidad de funcionalidades que hacen que todo este proceso sea sencillo y muy eficaz. Una vez se ha instalado la última versión, de Tabular Editor y se ha ejecutado, obtenemos su vista principal. Hay dos maneras de trabajar con los informes desde Tabular Editor. La primera de ellas es, desde File, abrir un archivo en el cual queramos modificar la estructura de sus datos. La otra opción es, desde Power BI, acceder a la pestaña Herramientas Externas ya que una vez que se instala Tabular Editor de manera automática se añade a esta pestaña. Después, simplemente desde el informe al que se quieren acceder para poder modificar la estructura de sus datos o metadatos, se selecciona el icono de Tabular Editor. Una vez se abre Tabular Editor, lo primero que se observa es una vista en la que se pueden analizar las relaciones, tablas y medidas del modelo de datos seleccionado. Además, dentro de una tabla se pueden añadir nuevas medidas. Simplemente se le asigna un nombre, por ejemplo, Total Benefits. Después, desde el editor DAX que facilita Tabular Editor, crearíamos la fórmula. En este caso, vamos a calcular los beneficios simplemente restando al total vendido el total del coste. En la parte inferior derecha podemos observar la configuración de esta medida, en la cual se puede modificar su nombre, tipo e incluso crear una traducción. Una traducción en Power BI sirve para poder, en función del lenguaje traductor elegido, observar unos nombres u otros. Por ejemplo, lo primero es añadir una nueva traducción del idioma que se desea. En este caso, vamos a, a utilizar el idioma español que ya está añadido. Después, simplemente se selecciona la medida o tabla, es decir, el objeto al cual se le quiere añadir un nuevo nombre para cuando la traducción cambie al idioma español. Por ejemplo, la tabla sales, vamos a añadir una nueva traducción, de manera muy sencilla. Para el idioma español se va a añadir la traducción ventas. De esta forma, cuando aquí se seleccione una traducción, en este caso el lenguaje español, la tabla sales se llamará ventas. Si lo hiciéramos con el resto de tablas o medidas, cuando se seleccionase esta traducción, se observaría en español el nombre de todas las tablas y medidas. Es una función muy útil a la hora de traducir nombres, pero simplemente sirve para eso y no es una traducción automática. Como se puede observar, hemos hecho cambios en el modelo, sobre todo en su estructura. Hemos añadido una nueva medida, la cual... Nos aparece con un símbolo de interrogación esto es porque aún no se ha guardado el nuevo modelo para ello simplemente se debe de guardar en este momento se aplican los cambios al instante en el modelo de datos que tenemos en power bi esta es una gran ventaja, puesto que evita un continuo refresco de los datos o evita que continuamente se estén modificando a cada paso. Solamente se modificarán en el instante que uno desee. Un aspecto negativo de este editor DAX es que no cuenta con la funcionalidad IntelliSense. Esta funcionalidad lo que hace es autocompletar y facilitar los campos que necesita una fórmula de manera automática. Por ello, si se quiere utilizar tabular editor, es necesario poseer cierto conocimiento DAX para poder realizar las fórmulas sin errores. Además, tabular editor también permite formatear las fórmulas DAX de manera automática, seleccionando simplemente este botón. Como vemos en este caso solo ha añadido unos espacios, pero en el caso de ser fórmulas grandes o de varias filas, simplemente las daría el formato adecuado a través de este editor DAX también se puede conocer esta fórmula cuál es su origen para ello simplemente con este botón de navegación hasta el origen accederíamos como hemos visto a la medida total 6 en este caso está formada por esta sintaxis sin embargo si en vez de seleccionarse una tabla o una medida se selecciona una fórmula el resultado es que obtendremos una ventana emergente en la cual se mostrará la sintaxis de esta fórmula. Como se puede observar, se abre una página en la cual se muestra la fórmula seleccionada, su sintaxis, sus requisitos y la manera de utilizar esta fórmula más adecuada. Otra opción de esta herramienta es el analizador de mejores prácticas. En el caso de, que de querer analizar si nuestro modelo está correcto, se nos proporciona una serie de pasos en los que se puede mejorar ya sea sintaxis o estructura, simplemente seleccionando esta opción. En el caso de que tuviéramos un error en nuestro modelo de datos, aparecerían aquí una serie de recomendaciones para aplicar en nuestro modelo. Tabular Editor también permite Realizar particiones a la hora de cargar los datos. Simplemente en la pestaña de partición de cada tabla se puede observar cómo está formada. Tabular Editor permite copiar y pegar tablas entre diferentes informes y medidas entre diferentes informes, también dentro del propio informe. Además permite deshacer y rehacer cambios. Pero una característica importante dentro de esto es que si se copia una tabla o una medida haciendo control C, por ejemplo, la tabla ventas, después si accedemos a un editor de código o a un editor de texto, como en este caso, podemos observar cómo el código JSON de esta tabla nos aparece. Entonces, desde aquí se podría modificar o se podría analizar en función de nuestros objetivos. Las perspectivas en Tabular Editor tienen un funcionamiento parecido al de Análisis Services. En el panel Perspectivas podemos añadir una nueva perspectiva, darle un nombre y después añadir los objetos que se quieren observar a través de esa perspectiva. En este caso hemos creado Contoso Perspective. Desde Contoso Perspective simplemente cuando queremos añadir alguna tabla o alguna medida específica. a esta perspectiva se selecciona con el botón derecho show in perspective y se seleccionaría la perspectiva contoso o la perspectiva objetivo. en este caso, esta medida ya forma parte de esta perspectiva. después, para ver cómo solo los objetos seleccionados son los visibles, para la perspectiva de contoso, se selecciona aquí. En perspectiva, la perspectiva contoso. En este momento vemos cómo el número de tablas ha disminuido, ya que no se tendría acceso a todas, y además el número de medidas también. Por último, una de las funcionalidades más destacadas de Tabular Editor es la creación de grupos calculados. Los grupos calculados abordan el problema de la repetición redundante de medidas en modelos de datos complejos. En este caso, simplemente desde la tabla en la que se quiere añadir un nuevo grupo, se añade un grupo calculado. Aquí, por ejemplo, tenemos un grupo calculado de tiempo. Simplemente lo que se hace es crear tres medidas que calculan. la medida seleccionada para el año actual, para el año anterior y para dos años antes, como se puede observar en su sintaxis DAX. Después, simplemente desde Power BI, en un informe se, se añade una matriz, por ejemplo, como hemos añadido nosotros. Para configurar esta matriz, hemos añadido el año... Y el mes. En columnas se añade la columna del grupo de cálculo creado, en nuestro, en nuestro caso Time Analysis. Esto lo que facilita es poder calcular para el año actual, para el año anterior y para dos años antes en función de la medida que se añada. En este caso, como se puede observar, había tres medidas añadidas. Sin embargo, si solo se añade una medida total cost, solamente se calcularán, el, se realizará la función del grupo calculado, es decir, el sumatorio del año actual, del año anterior y de dos años antes, para el coste total. Pero si, por ejemplo, se añade también las ventas totales, se observa cómo se calculan. Las ventas totales para este año, para el año anterior y para dos años antes. De la misma forma, si se añades una tercera medida, el resultado sería el mismo. Aquí se observa cómo se calcula para el año actual, para el año anterior y para dos años antes las tres medidas indicadas. Esto facilita y agiliza mucho el proceso de cálculo de Power BI y es una de sus funcionalidades más útiles. Por último, destacar, como hemos visto a lo largo del vídeo, que todas las funcionalidades de Tabular Editor hacen que esta herramienta sea muy útil, eficaz y sobre todo muy ágil a la hora de editar la estructura de nuestros modelos de datos. De una manera sencilla se pueden añadir o modificar tablas, columnas, medidas, añadir traducciones, añadir, modificar las relaciones, añadir formato, tipificar los datos. Se pueden realizar una cantidad de operaciones de modelado de datos muy amplias de manera muy rápida y sobre todo muy eficaz. En Power BI si accedemos, por ejemplo, a una medida, su fórmula DAX cada vez que se realiza un cambio se actualiza continuamente. Sin embargo, desde Tabular Editor solamente en el momento en el que se guardan estos datos se aplican al instante en el modelo. Este vídeo explicativo del funcionamiento y uso de la herramienta Tabular Editor ha sido desarrollado por Stratevi pueden contactarnos a través de los siguientes medios. Muchas gracias.